Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo. En este vídeo, digamos, promocional del curso online 2022, en el que os voy a explicar todos los detalles del curso para los que estéis interesados. Si no estáis interesados, no pasa nada. Va a ser, bueno, ya sabéis que durante el verano subo un par de vídeos, tres, hablando del curso. Y luego hago promoción cuando estoy en directo o lo que fuera, pero bueno, quitando eso, pues no, tampoco no va a haber muchos más vídeos así, ¿vale? Así que, por cierto, una cosita también, antes de nada, para los que estéis interesados, las próximas semanas también voy a subir extractos pequeños del curso para que veáis, pues, las correcciones, un cachito de correcciones, un cachito del curso teórico, un cachito así, para que veáis un poquito cómo funciona el curso, ¿vale? Pero bueno, conociéndome por YouTube, más o menos podéis imaginaros por dónde van las cosas, ¿vale? Entonces, si os gusta un poco mi manera de explicar, mi manera de comportarme, de tal, pues más o menos, digamos que ese soy yo, ¿no? Dicho esto, vamos a pasar un poquito a lo que es el curso en sí, de cuánto tiempo es, qué vamos a dar, y luego vamos a ver el temario, precios, todo, ¿vale? Absolutamente todo. Cualquier pregunta, por favor, dejádmela por los comentarios y la responderé encantado. Y también me podéis contactar por Instagram o me podéis contactar por Twitter o por donde sea, en privado, por si queréis hablar en privado, ¿vale? O también podéis contactarme por correo en asworldstudios.com. Abajo tenéis un correíto, o sea, un icono de correo, y ahí podéis contactar conmigo, ¿vale? Por si estáis interesados o tenéis alguna pregunta. Entonces, el curso va a ser un curso de anatomía e impresión 3D, ¿vale? Básicamente vamos a reforzar, sobre todo vamos a darle mucha caña a lo que es la parte de anatomía, ¿vale? La parte anatómica va a consumir bastante parte del curso. Podríamos decir, bueno, hablo de porcentajes inventados, pero aproximadamente igual un 35-40%, ¿vale? Del curso va a ser anatomía. Sí, 40% me atrevo a decir que será anatomía. También las poses, por supuesto, los planos del cuerpo, la diferencia de hombre y mujer, qué rasgos tienen cada uno, ¿vale? Vamos a dedicar muchos meses a afianzar mucho las bases de anatomía. Este año hemos afianzado, o sea, hemos dado muchos meses de anatomía, pero incluso el próximo año van a ser más... va a ser más intenso la parte anatómica, porque creo que consolidar, tener una buena base en anatomía lo es todo, sobre todo para este tipo de figuras que estamos buscando, ¿no? También vamos a consolidar este año aún más el tema de las telas. Vamos a esculpir muchísimas telas. También nos vamos a ver ayudados, sobre todo para referenciarnos de programas como Marvelous o la herramienta de simulación de Cloth de ZBrush. Pero vamos a darle mucha caña a la mano con las telas para poder entender cómo funcionan y para poder construir buenas telas en nuestros esculpidos, ¿vale? Y luego también tenemos otra parte también que va a ser Hard Surface, ¿no? La superficie dura, las armaduras y todas esas cosas, ¿no? Entonces, esos tres bloques gigantes, digamos, por resumir, luego veremos en concreto, pero por resumir esos tres bloques, van a ser lo que vamos a utilizar, digamos, para crear una estatua coleccionable, una figura, ¿vale? Este año también voy a incluir, aunque es un curso de impresión, voy a incluir tema de teórico de topologías, ¿vale? Vamos a meterle un poquito caña a las topologías, a los bakes, a las texturas y al renderizado, ¿vale? Se podría decir, digamos, que es un poco una teoría extra de cine y videojuegos, ¿vale? Pero que a su vez también nos sirven para las figuras, sobre todo a la hora de presentarlas en nuestro portfolio, ¿vale? Esos procesos, digamos que cuando tú trabajas haciendo figuras, solamente llegas al esculpido. Pero esos procesos extra que quiero meter, y este año me gustaría afianzar más esos conocimientos, meter un poquito más de esos conocimientos, y aunque sean conocimientos extra, vienen muy bien para presentar. Y también hay una cosa que me importa muchísimo cuando tengo alumnos, y es que muchas veces encontramos trabajos, igual puede ser en la rama de los videojuegos, o en la rama de publicidad, o en la rama de cine, y con los conocimientos que tenemos solamente de impresión, a veces no podemos trabajar en esos campos porque nos faltan ciertos conocimientos. Entonces, tampoco sin entrar, digamos, no va a consumir una gran parte del curso, pero sí que vamos a ir, que figura tras figura, vamos a ir metiendo pequeños conocimientos de esos para que al final del curso tengamos todos los conocimientos necesarios para poder crear también una versión, digamos, de cine o videojuegos de nuestra figura, ¿vale? Esa es mi intención, porque yo quiero que accedáis a la mayor cantidad de trabajos posibles, o que tengáis las mayores puertas abiertas, ¿vale? Pero como digo, el bloque gordo va a ser
sobre todo anatomía, las telas y el hard surface, que es lo que nos va a hacer crear nuestra figura, ¿vale? Ese va a ser el bloque grande. Entonces, la duración del curso va a ser de 8 meses más 1. Me explico. Van a ser 8 meses, ¿vale? Desde octubre hasta mayo, a finales de mayo. Ese es el curso. Y luego tenemos un mes en junio, ¿vale? En el mes que estamos ahora, pero el próximo año, que yo os voy a ayudar, digamos, con mi feedback a que vosotros saquéis adelante vuestros proyectos. ¿Por qué hago este mes extra? Porque mucha gente, al acabar el curso, va a empezar a valerse, entre comillas, por sí mismo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se pondrá a hacer portfolio para ellos mismos, para conseguir trabajo. Habrá gente que quiera montar una empresa, habrá gente que, bueno, lo que sea, ¿no? Cada uno su objetivo. Igual, acabar el curso y quedarse, digamos, sin alguien que le apoye de golpe, es como un poco, puede descolocar un poco, ¿no? Entonces, lo que he querido hacer es tener un mes de transición en el que yo os ayudo con el proyecto que tengáis, con feedback, ¿vale? Y así, ya después de ese mes de transición, ya podéis ir vosotros solos, digamos, para adelante, ¿no? Entonces, lo he hecho un poco con la mejor de las intenciones. Normalmente los cursos son de 8 meses, ¿vale? Pero bueno, sumamos ahí un mes más de transición. Y si os gusta, pues yo, pues eso, me alegro. Al final siempre es un poquito el que el alumno salga lo mejor preparado posible del curso, ¿vale? Entonces, la duración ya tenemos, ¿vale? El precio, bueno, vamos a comentar ahora porque en la página web aparece todo al detalle. Pero el precio completo del curso son 2.900 euros, ¿vale? Con descuentos hasta 1.800 euros. O sea, descuentos de 1.100 euros hasta los 1.800, ¿vale? Os puede costar el curso entre 1.800 y 2.900 euros según a cuántos descuentos optéis, ¿vale? Que ahora lo voy a explicar. Entonces, así, de forma resumida, creo que ya he explicado lo que quería y ahora vamos a ir un poquito al meollo, ¿vale? Al kit de la cuestión. Muy bien, pues aquí estamos en la página de Asworld Studios, ¿vale? En la sección de cursos, de curso online 2022. Y esta es la página principal en la que yo describo todo lo que son los detalles que necesitamos saber para el curso. Entonces, lo primero, objetivo, aprender las bases de las formas. Esto es importante, evidentemente, para poder esculpir la gestualidad y la anatomía humana. Este bloque de aquí es el que considero más grande y el más importante, o el que más importancia le doy yo en el curso, ¿vale? Conocer el workflow completo que necesitamos para crear cualquier escultura. Evidentemente, como os he comentado, el crear pues todas las armaduras que queramos, las telas, la anatomía, todo desde una esfera que podamos ser capaces de sacar cualquier cosa, un dragón, un personaje, lo que fuera, una bota, lo que sea, ¿vale? Comprender el proceso de preparación y posterior impresión de resina de nuestra figura. Esto también es importante porque este año hemos introducido, ¿vale? Unas clases, digamos, de apoyo para que nos enseñen cómo es el proceso de impresión, de preparación para impresión, de postprocesado de la impresión y también de la pintura después de la impresión, ¿vale? Para pintar después de la impresión. Crear nuestra propia tienda digital, ¿vale? Aquí vamos a comentar, esto es como una clasecita teórica en el que comentamos cómo poder crear vuestra propia tienda digital para empezar a vender cosas ya, ¿no? Porque vosotros podéis hacer modelos y vender vuestros modelos en archivo STL por una tienda digital y os lleváis un porcentaje. Entonces, podéis crear un mercado, podéis crear una empresa online muy fácilmente con vuestros propios modelos y no tenéis que estar esperando a que venga una empresa a contrataros, ¿no? Entonces, siempre se puede empezar a crear un mercado online y poder ganarse un poquito de la vida ahí, ¿vale? Luego también, dentro de eso, también hay, digamos, nociones de promoción, etcétera. Bueno, se habla mucho de muchas cosas de esas, ¿no? De que tenemos que saber para poder estar en internet, digamos, para movernos por internet, ¿no? Que son muy importantes. Entonces, eso, clase en la que hablamos un poquito de todas estas, de esos temas. También, aparte, hablamos de empresas, cómo acceder, cómo hacer nuestro portfolio, cómo, bueno, precios, cómo cobrar, cómo, bueno, todas esas cosas se hablan ahí en esa clase, ¿vale? Comenzar nuestra andadura en las redes sociales dando a conocer nuestro trabajo. Este es el punto, uno de los puntos más importantes que considero yo, de que muchas veces las redes sociales nos ayudan, digamos, a magnificar o a enseñar nuestro trabajo a más gente posible, ¿no? A más gente posible. Entonces,
cuanta más gente nos ve, más probabilidad hay también que haya gente que les interese nuestro trabajo, contratarnos o comprarnos nuestro modelo. Entonces, es muy importante también, que ya matizo ahí en el curso, el hecho de que tengáis las redes sociales las más activas hoy en día, que estéis activos ahí y que de esa manera podéis conseguir que os llamen o que contacten con vosotros, ¿no? Y además aprendemos todo lo necesario para crear un personaje de videojuegos o cine desde cero, ¿vale? Esto ya digo, esto va a estar implementado, digamos, de forma muy homogénea, muy orgánica, con la teoría de impresión, ¿vale? Y haremos, por ejemplo, haremos un torso, lo que fuera, y haremos una pequeña práctica, por ejemplo, de retopología con el torso, haremos unas texturas ahí en Substance, ¿vale? Entonces irá de manera orgánica, lo iré desarrollando poco a poco para que al final del curso tengáis esas todas nociones ya metidas, ¿no? Digamos, en la cabeza, para que podáis hacer cualquier personaje, tipo de personaje, ¿vale? Y estudiamos varios métodos para renderizar nuestros modelos, ¿no? Vamos a enseñar varios motores de render para poder renderizar nuestro modelo, ¿no? Entonces, bueno, lo que pongo aquí, ¿no? En el curso vas a tener todo lo que necesites para mejorar tu trabajo. Aquí, estos son mis primeros trabajos comparados con el... Este trabajo fue, no sé, hace 3-4 años lo que hice, ¿vale? Entonces, yo cómo conseguí mejorar, digamos, todos los conocimientos que tengo, pues os voy a pasar a vosotros para que los tengáis también y podáis mejorar vuestro trabajo, ¿no? Y luego aquí es importante trabajar, pero aún más saber cómo hacerlo. Es una frase que me gusta mucho porque mucha gente puede estar trabajando años y años y años en la dirección incorrecta y a veces, bueno, sigues mejorando, pero a veces hay manías que negativas, cosas, costumbres que tienes o formas que ves que igual tu cabeza dice que están bien, pero igual no están bien o lo que fuera. Entonces, tomar el camino correcto en cualquier aprendizaje, da igual que sea escultura o en cualquier cosa de la vida, es muy importante, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar es guiar a esa persona, a los alumnos, para que tomen el camino correcto y optimicen, digamos, su mejora para que sea la mayor posible, ¿vale? Entonces, aquí tenemos toda la información que ahora veréis, pero pasamos un momentito abajo. La duración, como os he dicho, 8 meses más 1 de extra, ¿vale? Son 6 horas semanales, 2 días a la semana, normalmente son lunes y miércoles. El lunes tenemos 2 horitas de clase, que sean clases en directo, o sea, en directo me refiero no en directo de que estoy en Twitch, sino en directo de que estáis conmigo, ¿vale? Una clase reducida conmigo, que podéis preguntar cualquier cosa en directo, lo que fuera, ¿vale? Como si fuera una clase de toda la vida, pero online. Y vamos a dar todas las cosas de teoría, yo voy a hacer modelos también delante vuestra, vamos a, pues todas las dudas que tengáis, pues vamos a responderlas. Y luego el miércoles suele ser la clase de corrección, de feedback, en el que le corrijo el archivo al alumno y también podéis ver los feedback de los compañeros, que siempre ayuda a que, bueno, muchas veces con mis alumnos me pasa que corrijo a alguien y cuando me viene la siguiente corrección me dice: ya veo mucho de mis fallos que tengo en mi modelo, ¿no? Porque ha visto la corrección anterior y ha dicho: ostras, comparto muchos fallos con el otro alumno, ¿no? Entonces, siempre está bien poder ver errores de otras personas para poder también darte cuenta de muchas otras cosas que igual tú no has hecho, pero igual no eras consciente de que podías haberlo hecho mal, ¿no? Entonces, está bien en ese sentido. Entonces, el mes extra, eso, para apoyo, como he explicado antes. El precio, 2.900 euros, ¿vale? Y aquí, descuento por reserva en junio, ¿vale? Son 400 euros por reserva. Si reserváis ahora en junio, os quitamos 400 euros de los 2.900. Esto en julio son 200 euros y en agosto 100 euros de descuento. Y en septiembre ya no hay descuento, ¿vale? Entonces, evidentemente hacer la reserva en junio os va a salir mucho mejor económicamente. Si hacéis el pago con un pago único, el curso se os descuenta otros 300 euros, ¿vale? Y si tú eres, bueno, si eres un alumno que ha estado cursando conmigo en los anteriores años, pues tienes otros 400 euros de descuento, ¿vale? Entonces, estos se suman, me refiero, no es uno u otro, sino que se suman los descuentos. Entonces, si por lo que sea eres alumno antiguo, bueno, esto hay varios, cada año hay varios, y eso, pues optan a los 400 euros, si hacen pago único 300, y si lo hacen ahora, la reserva, pues otros 400. Entonces, en total, se ahorran 1.100 euros y el curso saldría a 1.800 euros, ¿vale?
Si es un pago, o sea, son 2.600, porque restamos los 300 a los 2.900, ¿vale? Y si son dos pagos, serían 2.900, ¿vale? Antes de octubre se paga la matrícula, o sea, en septiembre se paga la matrícula de 1.000 euros. El primer pago, que es en septiembre, a finales de septiembre, antes de empezar el curso, son 950. Y luego antes de enero, otros 950, ¿vale? Está fraccionado como en tres pagos. Principios de septiembre, finales de septiembre y finales de diciembre, digamos, ¿no? O antes de enero. Y importante, los descuentos se restan equitativamente entre los dos pagos. O sea, si optáis a este descuento también, los 400 euros, 200 se descuentan aquí y 200 se descuentan aquí, ¿vale? Bueno, y aquí como podéis ver, podéis ver unos... tengo que poner unos cuantos más, pero aquí ves alumnos que he tenido, ¿vale? Que han cursado conmigo, grandes alumnos, grandes artistas, ¿vale? Que han sacado curros muy, muy, muy guapos, ¿vale? Y bueno, ahí tenéis unos cuantos ejemplos, ¿vale? Y para inscribirse simplemente le dais a inscríbete ya, te aparecerá esta ventana y ahí pones tu nombre, tu email y el mensaje, ¿no? Oye, quiero saber más del curso o quiero la pre-reserva o lo que sea, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ir al PDF, vamos a leer el PDF y vamos a ver todo lo que cuenta. Vale, ya estamos en el PDF, se descarga muy rápidamente, de hecho se puede ver hasta online, ¿vale? Y ahí tenemos curso Aswell School, curso online 2022-2023, ¿vale? Aquí tenemos la primera parte, que es un poquito la misma parrafada de antes, ¿vale? Y lo que vais a aprender, pues es un poquito lo que os he resumido, ¿no? Es, en resumidas cuentas, lo que os he dicho antes, ¿vale? Entonces aquí es un poco el resumen del curso. El temario, todo lo que veis aquí, ¿vale? Es lo que vamos a ver. Os he condensado un poquito lo que venía diciendo, pues anatomía, ¿no? Pues evidentemente las proporciones, anatomía ósea, anatomía muscular, la piel, la grasa, bueno, todas las partes anatómicas, digamos, los planos, ¿vale? Anatomía en pose, pues movimiento de huesos, movimiento tal, la gestualidad, todas esas cosas, ¿vale? Pero las redes sociales, lo que os he comentado, el hard surface es cómo hacer, digamos, para que nos entendamos y resumamos, armaduras, ¿vale? Cosas duras, armaduras duras y tal. Las telas, vamos a saber esculpir las telas, vamos a aprender a esculpir las telas. Preparación para impresión posterior, postprocesado y también texturizado, ¿vale? Pintado, digamos pintado, ¿vale? Creación de figuras pequeñas, como miniaturas, figuras grandes, ¿vale? Vamos a ver un poquito de todo, vamos a ver un poco todos los rangos, desde miniaturas hasta figuras grandes, cuáles son las diferencias que más nos importan y, bueno, un poquito remarcar esas cositas, ¿vale? Creando nuestra tienda digital, como he comentado antes también, y luego estos extra, ¿vale? En este caso, este año, por ejemplo, estos extras los hemos dado al final del curso como contenido extra, pero como digo, el próximo año va a estar intercalado, digamos, de forma más orgánica durante todo el curso, ¿vale? Entonces, es un poquito el temario. Podéis leer un poquito cada frase, que es un poquito el temario más, digamos, estructurado, pero es un poco lo que os he explicado, ¿no? Y aquí, básicamente, lo mismo que allá. Aquí pone lo de descuento junio 400, descuento julio 200, descuento agosto 100, ¿vale? Aquí pone, especifica lo que os he comentado antes y es el precio. Y esa es un poquito toda la información, ¿vale? Cualquier otra pregunta que tengáis o que podáis tener, me podéis poner en los comentarios o, como ya os he dicho, podéis escribirme por Aswell Studios, ahí por el correo, o bien podéis entrar en una red social mía y mandarme un mensajillo y os contestaré encantados, ¿vale? Entonces, pues, este ha sido un poquito lo que es todo el resumen del curso de online que empieza en octubre, ¿vale? Nada, espero que hayáis entendido todo bien, espero que me haya explicado lo mejor posible y espero que lo tengáis un poquito más claro ahora después del vídeo de lo que teníais antes, ¿vale? Cualquier cosita, escribidme, habladme sin ningún tipo de problema y nos vemos en próximos vídeos, nos vemos en próximos directos que estaremos por aquí, por YouTube, por Twitch, por Instagram. Y poco más. Un saludito a todos, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!